Bueno, y en otra información también importante que acontece en esta noche de miércoles en la ciudad de Santiago es la inauguración de la edición número 27 de Expo Cibao 2014, una feria multisectorial en la que convergen decenas y decenas de empresas para mostrar sus servicios y productos. También nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos muestra las incidencias más importantes durante el acto inaugural. Adelante. Con el lema Perseverancia, Continuidad, Compromiso, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago inauguró la 27ª versión de Expo Cibao, la celebración del centenario de dicha institución. Desde el 2004 al 2014, esta Cámara de Comercio mantiene su presencia en el quehacer empresarial, haciendo propuestas que promueven la competitividad y desarrollo de la economía. De su parte, Expo Cibao es ya una actividad adulta, siendo la principal del país en su género. Tanto la presidenta de la Cámara de Comercio como el alcalde de Santiago aprovecharon el escenario para mandarle un mensaje al presidente y pedir apoyo para la ciudad de Santiago, que busca facilitar las exportaciones actuales o potenciales mediante la capacitación en calidad, logística o mercado. Para que bajo su manto, con las inversiones que requerimos, apuntale a Santiago hacia el pleno progreso y desarrollo. Previo a la ceremonia hicieron un minuto de silencio por doña René Clan, viuda Guzmán, mientras que al final de la actividad fue realizada la entrega del libro con las memorias conmemorativas a los 100 años de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NSDN. Con esta información nos despedimos desde Santiago, regresando con ustedes de inmediato a los estudios.